en México el periodismo vive bajo el fuego cruzado del crimen organizado y del poder público. Los mayores agresores, de hecho, es más el poder público que el crimen organizado. Primera pregunta que se hace la gente cuando yo estoy viendo un contenido en el noticiero de la noche o en la portada de un periódico es, ¿quién me está hablando? Y ese es uno de los grandes problemas del modelo actual de publicidad oficial, que los derechos de las audiencias están en segundo o en tercer término. ¿Qué quiere decir? Que la gente necesita confiar en sus medios y quiere confiar en sus medios, pero quiere creerles. Y esa sería la moneda de cambio más relevante, ¿no? La relación que el ciudadano tiene con un medio de comunicación o con el periodismo debe de ser el de la confianza, el de la credibilidad. Y es muy difícil creerles cuando sientes que ese medio no trabaja para ti, sino que trabaja para el poder o para los poderes fácticos o para una mezcla de esas dos cosas, ¿no? La publicidad oficial ni es pecado ni es delito, pero debe de estar transparentada siempre a las audiencias. O sea, el lector, el usuario tiene que saber siempre, el ciudadano tiene que saber siempre quién le está hablando. Si eso que estoy leyendo, consumiendo, es publicidad o es la línea editorial del medio. Los medios tienen que estar más cerca de los ciudadanos que del poder. El amparo promovido por artículo 19 genera un precedente jurídico enorme, que es que el diputado ya no se puede hacer guaje. Si lo que vamos a hacer es generar una ley que lo único que haga es regular ese dispendio y mantener la discrecionalidad, entonces no vamos a hacer nada. Lo importante es que la discutamos en serio.